Vamos a cambiar de tema porque empezó a circular este video, se viralizó. La verdad es que hay un maltrato a todas luces bastante fuerte contra un ciudadano extranjero. Quiero que lo vean y vamos a volver a comentar. No me vas a pagar el parquímetro. Bájala, te iba al tiro. Bájala. No, pero. Te voy a agarrar a patada. Usted me va a agarrar a patada y usted, aquí tengo yo la. ¿Ah, sí? Aquí tengo todo. ¿Y aquí vienen entonces? Pero lo que me está agrediendo. Aquí venís. Estoy haciendo mi trabajo, hermano. Pero aquí venís. ¿Qué hermano? Yo no soy tu hermano. Vivimos a kilómetros, vivimos a kilómetros. Trabajo. Lo único que tienes que hacer es agarrar tu largaste aquí. Yo no soy tu hermano, entiéndelo. Sí, continúa agrediéndome. Yo no te estoy agrediendo, te estoy diciendo la verdad. Agredirme a mí. Te estoy diciendo la verdad, un descontento social. Ustedes se tienen que ir de acá, del país. ¿Te quedó claro, no? Muerto de hambre. No me vas a pagar el partido. Bueno, ahí está el video. Nosotros tratamos de ubicar a esta persona, a las dos personas, para saber el origen. ¿Por qué empezó esta discusión? ¿Por qué partió todo? Pero al parecer no pudimos escuchar a estas personas, no quisieron hablar. Lucho, ¿tienes antecedentes? Claro, se hizo el trabajo de producción de tratar de ubicar a estas personas durante el fin de semana y tener mayor detalles. En redes sociales alcanzamos a ver este video, este extracto de este video que se alcanza a ver, lo cual tenía comentarios bastante negativos en general sobre el actuar de esta persona con un ciudadano venezolano que estaba ejerciendo su labor, que estaba cobrando un parquímetro, por lo que podemos ver en estas imágenes. Claro. No tenemos mayores antecedentes, si es que el ciudadano venezolano tenía contrato, etcétera, una serie de situaciones. Nos limitamos a lo que vemos en este video. Y claramente la reacción de esta persona no es la correcta. En primera instancia, por no querer pagar presuntamente la situación del estacionamiento y además el trato que se le entrega por sobre todo a una persona. Finalmente es el tema. Es una persona quien está frente a él. No es cualquier cosa, es una persona. Entonces ahí es donde entra el punto más complejo. Sí, lo que pasa, Lucho, es que independiente de que esta persona de nacionalidad venezolana hubiese tenido los permisos para cobrar el parquímetro o no, lo cierto es que, por lo menos de lo que se ve de este video, nadie puede tratar a otra persona no sintiéndose forma. Superior, diciéndole muerto de hambre. Y en el fondo da lo mismo cuál haya sido el estatus o lo que haya estado haciendo la persona, el venezolano. Finalmente, nadie puede tratar a otra persona de una manera tan ofensiva. O sea, menos sabiendo el contexto del pueblo venezolano que vienen acá a trabajar. O sea, la verdad que, pero ¿por qué nos sentimos con superioridad de maltratar a una persona? El contexto venezolano, lo que pasa es que aquí hay que separar las cosas. El tipo es un idiota. Totalmente. Está claro, digamos. O sea, no, uno no trata así a nadie, porque es independiente de que sea venezolano, haitiano, colombiano o incluso chileno, un compatriota. Nadie es quien para decirle a otra persona muerto de hambre. O sea, partamos de la premisa, y esto yo me hago cargo, le digo de forma personal, que el tipo es un estúpido, un idiota. Pero después de eso, hace que sintamos vergüenza a nuestros compatriotas porque nos mete todo en el mismo saco. Uno dice, o esta país. Historia viaja y se muestra en otro país, es como los chilenos son discriminadores, los chilenos tratan así a las personas. Y eso es lo que a uno le avergüenza, porque no es este tipo, por supuesto, no representa ni siquiera un grupúsculo de la población. Son muy pocas las personas que hoy día piensan de esta manera arcaica. Yo me quedo con esta imagen que lamentablemente le tenemos que tapar la cara, pero ojalá se supiera quién es, qué hace, qué piensa. Yo creo que tiene algún tipo de disvarío, porque no es natural tratar así. Oye, además, por último, si no quería pagar el parquímetro, no tiene para qué maltratarlo. ¿Por qué no escuchamos de nuevo el audio, señor director, completo, por favor, desde abajo, para poder tomar un poco de... Ahí está, para tomar opinión de todo lo que aconteció. Mire. Bájala, te iba al tiro, bájala. No, pero... Te voy a agarrar a patada. Usted me va a agarrar a patada y usted, aquí tengo yo la... ¿Ah, sí? Aquí tengo todo. ¿Y aquí vienen entonces? Pero lo que me está agrediendo. Viejo, aquí venís. Estoy haciendo mi trabajo, hermano. Pero aquí venís. ¿Qué hermano? Yo no soy tu hermano. Vivimos a kilómetros. Yo estoy haciendo mi trabajo. Lo único que tenés que hacer es agarrar tu largaste aquí. Yo no soy tu hermano, entiéndelo. Sí, continúa agrediéndome. Yo no te estoy agrediendo, te estoy diciendo la verdad. A agredirme a mí. Te estoy diciendo la verdad, un descontento social. Ustedes se tienen que ir de acá, del país. ¿Te quedó claro, no? Muerto de hambre. Ahí está el hombre, se va. Mira, le dice, yo no te estoy agrediendo, te estoy diciendo la verdad. Después que le dijo, te voy a pegar patadas. Sí, baja, te voy a, baja la cámara, o si no te voy a agarrar a patadas. Algo ocurrió justamente que este venezolano, esta persona tuvo que sacar su celular para poder tener algún tipo de prueba. Me imagino que después para presentársela a quien sea, a sus jefes, si es que no le quería pagar, o quizás hacer alguna denuncia respectiva. ¿No les pasó a usted que le da vergüenza ajena, JP? Da vergüenza ajena. Es que da vergüenza porque no es la manera de tratar a nadie. A nadie. Más allá de las razones. Entonces, creo que él y nos estigmatiza finalmente a todos, ¿no? De que somos así, de que podemos tratar así a una persona de otro país, Juan sin Pablo, entender finalmente las razones, Lucho. Claro, ¿sabes cuál es el problema que hay acá? A mi juicio,
Sí, y darle un pequeño datito, ¿eh? Sí. Es bien ordinario eso del te voy a agarrar a patada, claro. Y después quedarse ahí. Además, es como de cobarde, mancino, te voy a agarrar a patada. No, pura amenaza, el choro. En general, el discurso completo es sí. No, y choro, perdón la palabra, choro al peo, o sea, Lucho. Va como que va a ir con la patada y no, entonces, pero además hay un tema de el maltrato, de lo que estaba diciendo Humberto, de la discriminación, o sea, por ningún lado de lo que se ve de ese extracto, el video es bueno. Pero Lucho, hay algo que me pasa a mí con este video que creo que es el kit, el nudo dramático del asunto, el problema. ¿Por qué uno se ve una pelea? Que ándate y todo, no la justifico, pero él habla de un descontento. Dice, esto es un descontento social. Ese punto, claro. Ese, porque hay gente que aquí hemos estado, hace marcha en contra de migraciones, ¿no es cierto? O genera un movimiento más político con respecto a esto. Entonces, yo siento que ahí es donde la cosa se da de las manos, porque una cosa es, me estáis tratando mal, estoy aquí. Ya se puso después con que no somos hermanos, porque se agarró de la palabra hermano. Claro. Porque la palabra hermano se agarra para decir, no soy tu hermano, claro. Pero ahí habla del descontento. Yo creo que eso es peligroso, porque cuando tú transformas... Es que lo trata tema, de generalizar. Porque ya hay ideológico. Claro. Ah, porque ya es una cuestión que no tiene que ver solamente con una calentura, una pelea al minuto, sino una cuestión que tiene un fondo. Tema social. Un fondo abajo, claro. Social. Entonces, ahí ojalá eso no crezca. Que hable por él. Eso es lo que yo quería decir. Oye...